Hola gente amiga de Contraplano, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa donde te vas a encontrar lo de siempre, los informes que te preparamos, las críticas, la columna de Gastón Molayoli donde vamos a aprender un par de cosas acerca del séptimo arte. Si les parece, los invito, te invito a que nos acompañes en este programa de Contraplano del día de hoy. Cada tanto en Contraplano hacemos un recorrido por el cine del mundo y en esta ocasión le va a tocar a Francia las mejores películas del cine francés a continuación para vos. Francia es un país que en cuanto a cine marcó nada más y nada menos que los cimientos de esta forma de arte. En 1985, los hermanos Lumière, creadores del cinematógrafo, fueron los que dieron el inicio oficial al cine como lo conocemos. La primera proyección de cine de la historia se llamó La llegada del tren y es de parte de ellos. A partir de ahí, los directores cinematográficos comenzaron a experimentar con el género y el lenguaje, y así nació la primera película que recomendamos para conocer el cine francés, El viaje a la luna, un pequeño cortometraje de ciencia ficción considerado la primera película del género, que fue dirigida por el francés Georges Méliès en 1902. Otro film interesante de las primeras épocas del cine es Un perro andaluz, del artista Salvador Dalí, junto con el famoso director Luis Buñuel. En 1938, Jean Reno dirigió la segunda película que presentaremos en este informe, que a pesar de ser un rotundo fracaso de taquilla al momento de ser estrenada, muy próximo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, e incluso fue prohibida en Francia y Alemania, es ahora considerada una de las mejores películas de la historia. Se trata de Las reglas de juego y cuenta la historia de un aviador que está enamorado de una mujer de mundo y no respeta la regla del juego, que consiste en salvar las apariencias en una sociedad dividida fundamentalmente en dos clases, los señores y los criados. Cerca de 1950, el cine francés tomó un nuevo giro conocido como The Nouvelle Vague, la nueva ola, iniciada por la revista Cahiers du Cinéma, dirigida por André Bazin. Se caracteriza por reducir al mínimo las intervenciones manipuladoras y artificiales, la simplicidad técnica, los bajos presupuestos, la mayor libertad narrativa, los rodajes con mayor presencia de escenarios naturales, los sonidos, luz y música diegéticos, y una fuerte autorreferencialidad del director. De esta etapa del cine, recomendamos Hiroshima Mon Amour, de Alain Resnais. Haremos ahora un corte en la historia y pasaremos a mostrar dos películas contemporáneas de géneros opuestos del mismo director, Jean-Paul Jeunet, que creemos aportan a la historia del cine francés moderno y además son más conocidas y probablemente alguno de tus amigos la haya visto. Por un lado, Contraplano te recomienda Amélie. Es una comedia romántica que es una joya de la cinematografía de Jeunet, con la que recibió 5 nominaciones al Oscar. Y por el otro lado, recomendamos Delicatessen, que es una película de ciencia ficción que le valió al director también varios premios. Por estos días se estrenó en Argentina la segunda película de Mateo Bendeschi, titulada Los miembros de la familia. La película cuenta la historia de dos jóvenes, Lucas y Gilda, que viajan a un lugar de la costa para despedir a su madre, que murió de una manera, se sugiere, violenta. En otros momentos, de hecho, se sugiere que muere producto de un suicidio, es decir, que ella misma provoca su propia muerte. Lo que vemos a lo largo de gran parte del entramado es el proceso que llevan a cabo estos dos jóvenes, sobre todo Lucas, al cual progresivamente la película le presta cada vez más atención, y el modo en que estos jóvenes, digamos, transitan esa experiencia que es íntima, ¿no?
Lo que más llama la atención de la película no es solamente su tono, su humor muy sutil y la economía de recursos que pone en marcha Bendesky para contar esta historia, sino una tensión que se genera entre esa historia, que es más bien del orden de lo privado, y algo que está sucediendo en el afuera, algo que tiene una fuerte carga política, como es un paro de transporte. De hecho, esa circunstancia, ese paro de transporte, es lo que les impide a ellos, una vez concluido el ritual de despedida de su madre, el duelo en términos de ritual, ¿no?, que ellos experimentan, lo que les impide salir del lugar. Por lo tanto, empiezan a vivir una suerte de tiempo en suspenso, en donde ese duelo que querían que fuera breve para poder pasar a otra cosa, no puede terminarse. Es interesante destacar esta tensión entre ese afuera y ese adentro, porque es muy característico del cine argentino, en muchos casos, contar historias intimistas que no pueden trascender más allá de los límites de las paredes de la casa donde transcurre la historia. En este caso es un hecho que forma parte, por otra parte, del contexto social, político de la Argentina actual, que les impide a ellos cerrar una experiencia que es personal. En ese sentido, lo más interesante, creo, de los miembros de la familia es que lo personal está atravesado inevitablemente por lo político. Es, creo yo, uno de los estrenos argentinos del año. Se llama Los miembros de la familia. Está dirigida por Mateo Bendesky y ojalá que circule por muchas ciudades y localidades de la Argentina. Metrópolis es una de las películas más importantes del cine expresionista alemán. Es un film de ciencia ficción realizado por Fritz Lang en el año 1927 y protagonizado por Brigitte Helm, Gustav Fröhlich y Alfred Abel. Es considerado como una de las películas más importantes de la historia y fue el primer film distinguido como Memoria del Mundo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero la historia detrás de la cinta es casi tan espectacular como la trama de la misma. Debido a la censura que existía en las primeras décadas del siglo XX, la película original nunca pudo ser reproducida luego de su estreno oficial, en enero del año 27, en Berlín. En aquellos tiempos, los distribuidores tenían la potestad de modificar las películas para que se adecúen a su proyección en distintos lugares del planeta. Debido a esto, muchas películas sufrían la eliminación de escenas completas, y este fue el caso de Metrópolis. Algunos distribuidores la censuraron porque consideraban a la película muy larga. Otros porque creían que las ideas políticas que reflejaba el film no eran las indicadas en el país donde se iba a proyectar. Cualquier sea el caso, en ningún lugar del mundo se proyectó la película tal cual había sido concebida. La original solo se exhibió en Alemania hasta mayo del mismo año de estreno y después, misteriosamente, la cinta se perdió. En el año 2001, el metraje descartado fue dado por perdido, y con la participación de innumerables filmotecas de todo el mundo, se restauró lo que se creía en ese entonces la copia más fiel de la Metrópolis original. En 2008 pasó lo impensable. Fernando Martín Peña, docente, investigador y divulgador de cine argentino, halló en el Museo de Cine Pablo Ducros Giquén, en Buenos Aires, lo que se presume la copia más cercana a la original de Metrópolis. El metraje, bastante deteriorado, incluye 26 minutos que nunca se habían visto desde su exhibición en la Alemania de 1927. Una maravillosa muestra de lo que produjo este hallazgo es el documental Metrópolis Refundada, de los realizadores argentinos Diego Panich y Evangelina Logercio. La nueva y más completa obra comenzó a comercializarse a fines de 2010, luego de someterla al análisis de los especialistas que corrigieron el montaje para que sea la copia más fiel existente de esta joya del cine alemán, que hasta hace poco se consideraba completamente perdida.
Somos Bio 4, pioneros en la producción de energía renovable y amigable con el medio ambiente. Una empresa que invierte en generar empleo genuino, impulsando una gran cadena productiva. Bio 4, la energía del maíz. Programa Laboral por Mí. 13.000 nuevos empleos para mujeres cordobesas. Si tenés más de 25 años o menos de 25 e hijos a cargo, descarga el formulario ingresando a equidadyempleo.cba.gov.ar o retíralo personalmente en las mesas de entradas SUAC, en los Centros de Desarrollo Regional o en tu municipio o comuna. Otra idea del gobierno de la provincia para impulsar el trabajo de las cordobesas. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Si entra el cliente, yo no lo puedo amasijar en la mesa de novedades porque después dicen que solo estaban viendo. Vos lo tenés que llevar al lugar más recóndito de la librería, al último anaquel, y si es posible al depósito, bien escondido. Y ahí lo reventás a libros. Le recomendás todos los títulos, no uno, porque vas a ser hábil librero y te comes un garrón de la gran flauta. Vos estabas en un estado de locura y violencia. Lo reventaste a libros. Le mostraste toda la estantería, le recomendás Coelho, Bucay para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia literaria. ¿Me explico? Además tenés que tener una pila de libros de Majul a mano. Tenés medio estante y si tenés otro de la nata, papoteate y vas al juzgado así. Sos inimputable, hermano. En 10 días estás vendiendo al alquimista. Dale, no tengas miedo. Venite a Holden que te vamos a tirar con de todo. Pero con de todo, de lo mejor, en libros. Holden, Holden, Holden. Tu librería amiga. Como dice el dicho popular, madre hay una sola. Y viendo estas películas de terror, menos mal. A continuación, vas a ver las mejores, peores madres del cine de terror. El cine tiene personajes que marcan un antes y un después. Hombres, mujeres, niños, doctores, abogados, profesores, abuelos, tíos, padres y madres. Aunque a veces las madres no son exactamente un ejemplo de cariño maternal. En contraplano te mostramos una selección de las mamás que no querés ver enojadas. Nicole Kidman como Grace en The Others. Esta película es un clásico del terror que no pasa de moda. No importa cuántas veces la veas, el desenlace continúa sorprendiéndonos. Y la protagonista, Nicole Kidman, en el papel de Grace, es uno de los encantos más grandes de esta película. Esta madre no necesita armas o sangre para hacerte sufrir. Tremendamente sobreprotectora, ella está lista para cuidar a sus hijos hasta la última instancia. Toni Collette, como Annie en Hereditary. Hereditary es quizás una de las joyitas del terror que nos regaló 2018 y buena parte de esto es gracias a la excelente actuación de Toni Collette como esta madre perturbada y sufrida. No es lo suficientemente mala para ser llamada villana, pero aún así da el suficiente miedo como para querer mantenerla bien lejos. Piper Laurie como Margaret White en Carrie. Lo terrible de esta madre es lo cercana a la realidad que es. La forma que oprime a Carrie sin tener ningún poder sobrenatural o entidad diabólica encima es un recordatorio de que los peores monstruos muchas veces son los humanos. Jamie Lee Curtis como Laurie Strode en Halloween. No solo es una actriz de talla enorme, sino que Jamie Lee Curtis es una mamá del terror a la que no te querés cruzar, si sos Michael Myers. Es quizás una de las heroínas más famosas del cine de terror y también la mejor madre de todas, aunque sus hijos no se lo agradecen demasiado en las películas. En cada peli de la saga y las versiones de la historia, ella fue un personaje fuerte y admirable que se merece un lugar en esta lista. La película se llama Los ojos sin rostro. Es de 1960 y está dirigida por Georges Franju. El protagonista es un cirujano muy respetado en París que está desarrollando una técnica para el trasplante de rostro. Sus motivaciones son sobre todo personales. Como consecuencia de un accidente del cual se siente responsable, el rostro de su hija quedó desfigurado.
Lo que hace desde ese momento, con la ayuda de su secretaria, es secuestrar a mujeres jóvenes de cierta fisonomía, intervenirlas, robarles la piel que rodea a los ojos e intentar imprimirla sobre su hija, que gracias a un artilugio fue dada por muerta y permanece encerrada en su casa. La escena que estamos viendo está situada a la hora de empezada la película. El cirujano y su secretaria llegan a un cementerio con el cadáver de una de las víctimas. Estacionan el auto, caminan con el cuerpo hasta un mausoleo familiar. El cirujano agarra un pico, abre un hueco en el piso y arroja el cuerpo. Mientras esto sucede, la secretaria, que espera afuera, asiste a la encarnación de sus propios fantasmas. Franju filma el conflicto moral a través de elementos, sobre todo sonoros, que irrumpen en la escena. Un avión que pasa, anticipado por un ruido intenso, la exageración sonora de la inmensidad del sótano a donde va a ir el cuerpo, y una campana de iglesia a lo lejos. Un avión que pasa, anticipado por un ruido intenso. La exageración sonora de la inmensidad del sótano a donde va a ir el cuerpo. Y una campana de iglesia a lo lejos. Muchas veces la realidad supera la ficción. Sin embargo, la ficción nunca se queda atrás y a veces manipula la realidad de tal forma que terminamos en la fina línea que existe entre la realidad y la fantasía. Ahí, en ese límite, nacen los documentales falsos o mockumentaries, historias ficticias presentadas como hechos reales, con todas las características de un documental de verdad. Hechos verosímiles, respaldados por pruebas inventadas que terminan siendo un género más en la historia del cine. Contraplano te invita a conocer más de este género con una lista de mockumentaries que no te podés perder. Selig, Woody Allen, 1983. Uno de los más famosos documentales falsos, aunque no el único, del versátil director Woody Allen, un pionero en el género. En Selig se cuenta la vida de una celebridad ficcional, Leonard Selig, interpretado por el mismísimo Allen, quien, según cuenta la historia, disfrutó de un breve periodo de fama como el perfecto camaleón humano. La narrativa cuenta con material de archivo falso, entrevistas incluso a otros actores y todos los condimentos que hacen de este falso documental una pieza muy creíble y uno de los mejores trabajos de Allen. Man Bites Dog, Remy Bullbox, 1992. Una comedia oscura donde un encantador asesino serial de nombre Ben permite que un equipo de filmación lo siga y documente sus brutales asesinatos, y así exponga su filosofía sobre la muerte y sobre el homicidio. Man Bites Dog, conocida como Ocurrió cerca de su casa en Hispanoamérica, es una sátira de la fijación cultural a la violencia que parece estar adelantada para la época en que se filmó. Advertimos, este film tiene escenas muy duras de ver. This is Spinal Tap, Rob Reiner, 1984. Una comedia musical con tintes de documental. Rob Reiner fue uno de los directores que ayudó a definir el género del documental falso como lo conocemos hoy. This is Spinal Tap es una comedia que lanzó al recuerdo a los actores Christopher Guest, Michael McKean y Harry Shearer por sus interpretaciones como los integrantes de esta banda ficticia que promete una película llena de diversión y música. The Blair Witch Project, Eduardo Sánchez, Daniel Myrick, 1999.
Quizás uno de los precursores del género found footage es además una película documental sobre un documental. Envuelto en la mística de lo que es real y lo que es mentira, Blair Witch cuenta la historia de cuatro jóvenes que se pierden en el bosque mientras intentan documentar la existencia de una bruja legendaria. Una vez perdidos y desesperados, serán acechados por esta maligna entidad que no querrá que salgan de ese bosque con vida. Escalofriante, psicológica, verosímil. Todas las características para hacer una gran película del género. The Rattles, All You Need Is Cash, Eric Idle, Gary Weiss, 1978. Parafraseando la famosa frase de The Beatles, este es otro gran documental sobre un grupo que los parodia. Este documental falso incluso precedió a This Is Spinal Tap, una película... Es una película de televisión que todo fanático del grupo inglés debería ver si quiere sacarse al menos una sonrisa. Borat, Larry Charles, 2007. Este documental es el primer esfuerzo del actor Sacha Baron Cohen de llevar a la pantalla grande a uno de sus personajes de televisión, el periodista Borat Zaghdidev. La película cuenta cómo este particular personaje viaja a los Estados Unidos y lucha con el choque de cultura, satirizando el sexismo, la homofobia y el antisemitismo. Una película muy divertida y muy cargada de ironías. Sale en las sierras. Sale para el campo. Sale para las fábricas. Sale para las escuelas que forman a nuestros hijos. Sale para nuestras oportunidades. Sale para los que hacen camino y para los que los recorren. Sale para los que llegan y para los que se van. Y ahora también sale para que los cordobeses produzcamos nuestra propia energía. Lanzamos Córdoba Solar, un programa único en Argentina para que las pymes, los microemprendimientos y los hogares cordobeses accedan a préstamos para instalar equipamiento de energía solar. Los cordobeses estamos haciendo futuro hoy. Otra buena idea del gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Somos Bio 4, pioneros en la producción de energía renovable y amigable con el medio ambiente. Una empresa que invierte en generar empleo genuino, impulsando una gran cadena productiva. Bio 4, la energía del maíz. En esta ocasión vamos a hablar también de un estreno de Netflix del mes pasado de abril que se llama Pedro el Afortunado. Nos vamos directamente a ver cine de Dinamarca. Pedro el Afortunado está dirigida por el director Ville August, un realizador que tiene el visto bueno de un gran director, una leyenda del cine como es Ingmar Bergman, a quien ha llevado algunas de sus películas como adaptaciones también a la pantalla grande. El protagonista de este film es Peter Sidenius, un joven que vive en la Dinamarca rural, es hijo de una familia cristiana ortodoxa,
motivo por el cual, entre otros, decide irse a la ciudad, a Copenhague, a probar suerte en la universidad. Él tiene un gran deseo de ser ingeniero y llevar sus proyectos, que viene pensando desde que es un chico, a la realidad. Una vez en la ciudad, va a dedicarse a establecer contactos con la élite de Copenhague, gente que está interesada en captar nuevos talentos, genios, y Peter tiene ahí algo que ofrecer, ¿no? Él tiene una visión sobre el futuro de Dinamarca, de cómo aprovechar la energía con un plan absolutamente revolucionario para la época. Una vez allí en la ciudad, Peter intentará ir haciendo lazos con esta élite que se dedica a captar genios, a personas interesantes que tienen algo para ofrecer que pueda capitalizarse, por supuesto, en dinero. La historia de Pedro el Afortunado sirve para contarnos una especie de fábula de cómo la ambición y cómo el ego desmedido puede llegar a perjudicarnos. Queda claro el mensaje de que uno es el peor enemigo de sí mismo. El film, que tiene una duración importante, son 2 horas 40 minutos, también trata otros temas como acerca de la búsqueda personal, de lo que uno está dispuesto a sacrificar por sus sueños. Destacables son las actuaciones del actor principal, como así también de los secundarios. Hay 2 actrices que son las que encarnan a las hermanas Salomón, de esta familia con la que Peter se ve involucrado, que muy en contrapunto las dos ofrecen 2 interpretaciones sobresalientes, por demás decir que son 2 bellezas descomunales ambas. Recomendamos entonces que vean Pedro el Afortunado, que no les asuste la duración del film, son casi 3 horas que se pasan muy rápido porque uno está ahí queriendo saber cuál va a ser el destino de este personaje, que muy ambicioso y que no está dispuesto a renunciar así como así por sus sueños. Pedro el Afortunado en Netflix, que la disfruten. Y terminamos el programa de hoy. Bueno, ha sido un recorrido intenso, como nos gusta, por el séptimo arte. Yo te invito a que la semana que viene nos vuelvas a encontrar en tu pantalla. Puedes entrar al Facebook también, ahí vamos compartiendo los contenidos de la semana. Yo te dejo este abrazo fraternal de cinéfilo y nos vemos la semana que viene. Chao.